Muy buenos días, buenas tardes, si ya están sentados en la mesa, bienvenidos a su programa Lo que faltaba, a través de la señal de UNITV, canal 11 de Unicable. Bueno, con nosotros el mediodía de hoy, compartiendo con ustedes un grupo de dementes. ¿Y por qué digo que son dementes? Porque así se mismo se dicen llamar ellos. Son miembros de la Liga Nacional Demencia 4x4, un campeonato desarrollado aquí esta semana pasada en la isla de Margarita, un campeonato de rustiqueo y fangueo. Pero bueno, yo en lo personal de barro no sé mucho. Vamos a hablar con los especialistas, quienes son nuestros invitados la tarde de hoy. Ellos son Sergio Vieira y Néstor Cardoso. Muchachos, bienvenidos a su programa Lo que faltaba. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, como siempre digo. Háblenos del campeonato, este Campeonato Nacional Demencia 4x4. Me estaban contando que Demencia es una liga nacional de rustiqueo. Exacto, es un campeonato nacional de rustiqueo en el que se hace la modalidad de jaladito extremo. Son dos carros que compiten y uno remolca al otro cuando es necesario. Se hacen varias competencias en todo el país y bueno, esta fecha nos tocó a nosotros. Tocó aquí en Margarita. Afortunadamente y gracias a Dios cumplimos con todas las expectativas y un poco más. Y deberíamos repetirlo para el mes de diciembre, el cierre de la última válida de Demencia 4x4 acá en la isla. Ah, entonces son varias válidas en el año. Correcto. Y estamos ahorita acabamos de culminar una en la isla. La octava válida del Campeonato Nacional fue la que cerramos ahorita en la isla. Sí. Y puede ser que ahora en diciembre venga la próxima válida. Para el cierre del campeonato. Sería la última carrera del año del Campeonato de Demencia. Sí. Ya está la novena que va a ser en Upata, en Puerto Ordaz, que ya está por derecho pedida ya. Y viene la décima, que también es en Puerto Ordaz, pero en otro pueblito más allegado, pues. Corriendo con suerte que nos den el cierre del campeonato aquí en Margarita. Pues. Exacto, eso es lo que estamos pidiendo. Pues. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Son las condiciones técnicas del terreno? ¿O cuáles son esos requisitos que hacen óptima una pista para el rustiqueo? Bueno, eso es directamente con la Demencia. Pues uno pide la válida, uno le pasa las especificaciones del terreno, uno le pasa las dimensiones, ellos nos pasan un requerimiento a nosotros. Si nosotros cumplimos con ese requerimiento, entonces ellos le dan fe y le dan, como quien dice, play al evento. Ya. Les notifico, señores. Sergio, él es del Team Costilla de aquí de Nueva Esparta. ¿Por qué se llama Team Costilla? ¿Se parten mucho las costillas o qué es lo que sucede? No. Eso fue una persona que iba a ser mi copiloto y me llamaba Costilla por derecho y falleció como al mes siguiente de haber hecho el carro y el carro se quedó así por Costilla. Se llamó Costilla el carro en tributo al amigo. El tributo al amigo. Así. Qué bueno. ¿Y cuántos carros son el team? ¿Dos carros? No, el team es por unidad. Por unidad. Cuando ya tú estás casado con una pareja fija, entonces ya con otro carro ya le ponen el nombre en el dúo, pues. Pero en mi caso yo corro solo y se llama el Team Costilla. Cuando me uno en otro estado, porque aquí en el Margarita no hay pocos corredores, no hay muchos corredores, pues. Como por ejemplo para el jaladito. Exactamente. Exacto. Uno se une y ya le pone un team en ese momento que vaya a correr, pues. Ah, ok. Pero el tuyo, el team, el es mío Costilla. Es el Team Costilla. ¿Y cuál es tu team? El mismo Costilla. Claro, Costilla. No, 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 el hombre, imagínate. Ese es llave. Nosotros somos tres. El Team Costilla para los tres. De los tres. Sí. Ahora, ¿cuáles son? Pues, aquí hay muchos que estarán pensando, ay, yo voy a hacer rustiquear también. Pero no todo carro sirve para rustiqueo. No. ¿Cuáles son las exigencias para que un carro rustiquee? No, bueno, el tener el carro con las especificaciones que manda la válida, pues caucho 38 picado, un motor que esté bueno, el carro que tenga buena suspensión, que tenga su juguete para poder pasar esos obstáculos. Claro, básicamente que resista el trayecto y que sea capaz de pasarlo. Pues. Bueno, vamos a ver uno de los videos de la válida que se corrió la semana pasada aquí en la isla. Vamos que nuestro director nos coloque uno de los videos para que más o menos tengamos una idea y ustedes nos van describiendo de qué se trata cada una de las pruebas que vayan viendo en los respectivos videos. ¿Esta prueba es qué? Esa es la primera fosa. Esa es la salida. Exacto, esa es la salida de la carrera, pues la primera posa empezando, que pasa. Empezando, pues. Por eso que se llama el jaladito. Exacto. Ese es el jaladito. Él no pudo salir por sus medios y el segundo carro lo asiste. Lo desengancha y sigue. Y sigue, exacto. Yo me imagino que ustedes deben gastar un rialero en autolavado, ¿no? No, la idea es buscarse a los patrocinantes que no lo laven. Claro, claro.
Y el Team Costilla tiene sus patrocinantes. Claro, tiene sus patrocinantes. Ah, bueno, como esa cuña no tiene precio, así que puede saludar a sus patrocinantes que tranquilamente. No, bueno, mis patrocinantes saben quiénes son. Ah, bueno, está buenísimo eso. Bueno, muchachos, vamos a hacer un corte de la estación y al regreso seguimos conversando y nos hablan sobre cómo es este mecanismo de las válidas, la Liga Demencia a nivel nacional, cómo funciona. Para ver si alguien más se anima y mete su carro para las próximas válidas o para las próximas competencias que venga. Con gusto, y se hace. No. Y más adelante vamos a hablar de los proyectos y la idea y el deseo que tienen ustedes de crear un... ¿Cómo es que me dijiste tú? Fangódromo. Un fangódromo aquí en Margarita. Vamos a los cortes de la estación y ya regresamos a su programa Lo que faltaba hoy con el Team Costilla en el Campeonato Nacional Demencia 4x4. Regresamos a su programa Lo que faltaba, este mediodía conversando con los muchachones del Team Costilla, de equipo de rustiqueo y fangueo margariteño, que participó la semana pasada en el campeonato Demencia 4x4, que se está corriendo en todo el país, y en esta octava válida le tocó a Margarita ser anfitriona del evento. Me estaban comentando que en esta modalidad Demencia 4x4 trabaja con el jalaíto, que ya lo vimos, ¿ok? Ya lo vimos que un carro asiste al otro, pero hay otras variantes u otras disciplinas, digamos, otras categorías dentro del rustiqueo y el fangueo. Sí, por supuesto. Aquí en Venezuela básicamente se compite con rustitrial, jalaíto y pique fanguero. La diferencia de ellos es que, bueno, en el caso del jalaíto, son dos carros, uno asiste al otro. El rustitrial corre individualmente en una pista poco menos difícil que la otra. Y el pique fanguero es tal cual los piques de calle, piques en asfalto, pero en barro. Okay. Son esas las tres modalidades. Dos que carros en paralelo y se van. Exacto. Y ahí el que quede pegado, el que se voltee. El que llegue primero, el que llegue primero, pase lo que pase al otro. Exacto. Y también me dijeron que había una categoría de motos. Sí, claro, nosotros la idea que tenemos la pista donde se desarrolló el evento. Que por cierto, ¿dónde está ella? Esa pista que en Las Guevaras, en el municipio Díaz. Es de nuestro otro socio, Marco Rojas, que bueno, por razones ajenas a su voluntad no pudo acompañarnos hoy. Tuvo problemas de motor y no vino. Sí, tiene una falla. ¿Pero una bujía? No sé. No sabe. Eso hay que preguntárselo a él directo. Sí. Está oyendo, Marco. Estos son los amigos. Entonces ahí se hizo esa válida en Las Guevaras. Exacto, ahí se preparó la pista especial como con las condiciones que les exigía el campeonato de Demencia para hacer la competencia, la octava válida del campeonato nacional, que fue la que hicimos. Pues. O sea, estamos hablando que no es que vamos a echar agua en el barro, vamos a pasar la máquina, no, hay unas exigencias técnicas del recorrido y todo. Sí, la válida exige, pues, te mandan un requisito especial para eso, pues, para que tú puedas hacer la pista conforme ellos piden el requerimiento, pues, o sea, que ellos exigen que la pista sea ruda, que sea con bastantes obstáculos, que sea completamente difícil, que haya bastante agua, porque eso es lo que define el jalaíto del rustitrial, pues, que el rustitrial es una pista más suave, donde entra un solo carro y nadie lo asiste, o sea, tiene que ser suave para que llegue a la meta, y lo marcan falta, que si el retroceso, que si la banderilla, el jalaíto no, el jalaíto es dos carros al mismo tiempo, darle pata hasta el final y el que gane el que mejor tiempo haga. Pues. Eso, ahí es por tiempo. Sí, señor. Entonces, el pensado de ustedes es generar e instituir aquí en la isla un campeonato, una pista ahí en esta área. Claro, porque esa pista puede ser adaptada también a condiciones de rustitrial, suavizándola un poco para que no sea necesario, que en muchos casos ocurre, porque hay pistas de rustitrial que también son difíciles. Pues. Todas son difíciles, lo que pasa es que la del jaladito se hace más difícil. Claro. Precisamente para evitar que el carro pueda salir solo, porque siempre necesita una asistencia. Y aún así hay carros y pilotos que tienen la capacidad de pasarla sin ayuda, pues. Sí, ahí tiene el ejemplo, o sea, de 14 parejas, solamente
4 o 5 se asistieron, las demás pasaron todo el recorrido solo. Exacto. Porque la destreza, pues la destreza, la viveza de por dónde pasó la pareja anterior, para ver por dónde me voy a meter yo. O sea, es una cuestión de dinámica, pues siempre es más difícil para los primeros porque no conocen la pista. Y es más fácil para los últimos, como también puede ser que los primeros rompan la pista y sea suave porque estaba la pista dura y pues para los últimos sea más difícil y no pasen. Es un incierto, pues la pista de Jalaito es un incierto, o sea, o está difícil y se pone más difícil o está fácil y se pone difícil al final. Eso es modalidad Jalaito, como quien dice. Vamos a ver otro de los videos, muchachos, de los videos de la octava válida Demencia 4x4 desarrollada la semana pasada aquí en la isla. Nuestro director ya nos va a dar uno de los videos. Hubo uno de que vi que estaban dando vueltas. A ver, ese fue el que vimos ahorita hace rato. No, este es otro. ¿Esta es la misma trampa del anterior? Sí, ¿no? Sí, pero ya es otra pareja más que ya hicieron el recorrido completo, pues, porque los carros están mejores, son pilotos que tienen tiempo corriendo la válida. De hecho, llevan buen puntaje en el campeonato, pues. Esta es súper cómico, es una piscina de barro literalmente que se forma. Una redoma, ahí. Sí, claro. Una redoma, y una ese es uno de los obstáculos que exige la liga. Claro. La liga, sí. No, o sea, en realidad la liga no exige obstáculos, lo que exige es que la pista tenga un recorrido de más de 18 minutos por pareja. Por pareja. Porque no. Ella tiene un requerimiento de 30 minutos de duración en la pista, pues. ¿Y cuánto tiempo tardó? Desde la, imagínate, mira, ahí va para abajo. No, ahí sale. Ah, no, ya está amarrado con la guaya. Sí. Ya, pero esa guaya se está asistiendo el mismo o lo están asistiendo. No, eso siempre remolcado por el otro carro. El otro carro. Claro, sí. Lo que pasa es que cuando el carro se apaga es más difícil, pues, sacarlo de la poza. Ah, me imagino, pues sí. Ahí no hace nada el carro, tienen que jalar, lo juro. Tal cual. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en la preparación de una de estas válidas como las que estamos viendo en pantalla? Mira, eso fue una locura. Como mes y medio. Mes y medio. Esto, sí. Desde que dijeron, mira, vamos a hacerlo aquí, porque la pista estaba virgen, ese terreno estaba virgen, sí, no había nada. Eso no tenía ni un huequito. Nada. Entonces fue de hacer la pista, considerar dónde iban los toldos. Montaje, iluminación, tarima. Tarima y lo que es montaje. Gradas. Todo lo que es montaje, festejo Fan Luis. Que también es el uno de los principales patrocinantes del evento. Sí. Y la maquinaria MR. Y la maquinaria de Marco Roja, MR. Todo lo que es retroexcavadora, piloter, toda esa maquinaria. Y todo eso lo metieron allí para hacerla. Claro. Pero cada quien puso un granito, pues Marco puso las máquinas, yo puse el montaje, el señor puso toda la logística de lo que se llevó la modalidad del evento. O sea, hicimos un equipo entre tres que gracias a Dios tuvimos un éxito espectacular en este campeonato y de hecho la gente quedó muy contenta y quieren que hagamos el cierre del campeonato aquí en Margarita, que eso no se ha visto en ningún lado, pues. ¿Me entiendes? Normal. Una válida más el cierre. Sí, exactamente. O sea, que un estado haga dos válidas no se ha visto, pues. No repiten. Normalmente es un estado por válida y la gente le gustó tanto la organización, el sitio, la isla, las atracciones, el turismo, las playas, que todos los competidores quedaron muy contentos y quieren que hagamos el cierre del campeonato. Bueno, si no se ha visto, compadre, es muy posible que se vea aquí, porque Margarita es la tierra del imposible. Así es. Entonces, Sergio, tenga por seguro que eso se va a hacer aquí en Margarita. Esperemos que sí. Así va a ser. ¿Cuántos espectadores tuvieron durante la válida? ¿No los llegaron a contar? Más de 4.000 personas había. ¿Más de 4.000 asistentes? Sí. ¿Solo espectadores? Espectadores, patrocinantes y invitados de afuera, porque nada más de afuera vinieron 191 personas. Es decir, vinieron personas de fuera que eso se pueden contar tranquilamente como atractivo turístico entonces. No, claro, y de hecho dieron empleo, pues, porque esas 191 personas no van para ninguna válida. Esos vinieron a ver el evento aquí en Margarita porque era en Margarita. O sea, normalmente cuando un competidor se dirige a una válida fuera de otro estado, de su zona, siempre se va vehículo, piloto, copiloto y mecánico. No, cuando dijimos que era en Margarita, trajeron a su mamá, a su papá, al sobrino, el tío. Claro, porque aprovechan y comparten en familia por las características de la isla. Cada competidor se vino con un mínimo de 10 personas. Y eran 30 vehículos que vinieron a dar. Son 300 personas entonces. Claro, y este es el primero. Una vez que logremos institucionalizar la pista, de manera que podamos hacer eventos con cierta frecuencia,
asistir a muchos más, pues. Bueno, y es una manera también de atraer el turismo. No, y aparte de eso que, disculpe si el abuso, pero tenemos que darle un gran agradecimiento a la gente de Gran Cacique que se portó con nosotros a la altura. El ferry fue lo que nos dio lo posible de esta válida. Ellos tuvieron la paciencia de recibir a todos los competidores en Puerto de la Cruz, de atenderlos uno a uno, de tomar la paciencia, porque eran mucha gente, al igual que tuvieron la paciencia de sacarlos como claro, se merecen. No, eso, pues, ningún abuso. Compadre, al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, y el que hizo hay que reconocerse. No, claro, de verdad que sí. Vamos a un corte, Néstor, Sergio, vamos a un corte de la estación y ya regresamos y me van a responder si yo con el Star le puedo participar en la válida. Vamos y venimos. Sigan almorzando ya que nosotros los esperamos. Regresamos a su programa Lo que Faltaba, hoy hablando con el Team Costilla, Néstor y Sergio, de participantes de la octava válida de Demencia 4x4 que se ejecutó aquí en la isla de Margarita, en el sector Las Guevaras, en los terrenos de RM, que no pudo. MR, que no pudo. Bueno, yo le volteé el apellido y el nombre, chicos. MR, que no nos pudo acompañar hoy, pero él quiere venir, seguro nos va a estar viendo en las pantallas. Ya hablamos de los terrenos, hablamos del potencial turístico que hay en desarrollar un fangódromo aquí en Margarita. Vamos a hablar de los carros, chicos. Yo puedo ir con el Star y meterme a participar. ¿Cómo es? Sí, va. ¿Cuáles son las exigencias técnicas que debe tener un carro? Tú me decías, Sergio, que cualquier carro puede, que sea 4x4, puede participar. Pero Néstor me estuvo hablando de unas exigencias que hasta tiene que ir forrado todo el sistema eléctrico. ¿Cómo es eso? No, bueno, es así, pues. Los carros tienen que ir completamente preparados, desde la cablería, motor, transmisión, bloqueadores, caucho, suspensión. Si no tienes todo eso, no vaya. Mejor ser espectador. Claro, son carros que deben resistir esas exigencias. Claro. Porque en realidad son bastante fuertes, pues no es lo mismo de repente irte por la orilla a la playa con tu camioneta a meterte en esos obstáculos que no están hechos para la mayoría de los carros, pues. Sergio nos explicaba, porque él ahorita dijo un bloqueador, ¿no? Les voy a explicar porque ya me explicaron cuál es el bloqueador. La transmisión del carro lleva un diferencial que dependiendo la rueda por el giro del carro da fuerza a una rueda y a la otra no. El bloqueador bloquea ese diferencial, ¿no es así? Bloquea el diferencial, para que no va a girar en el mismo tiempo. Para que funcione la dos ruedas, y eso es lo que lo puede sacar de un fango en el momento. Claro, o terminar de acabar el carro o el hueco, una de dos. Porque eso después que uno está metido en esa pista, uno se olvida del mundo. Y también con las motos sucede lo mismo, pues participan una, ¿cómo es que la llaman ustedes? La válida, la prueba de motos chinas. Sí, el Jaguar Cross. Vamos a poner un nombre bonito. Sí. Howard Cross es una modalidad que empezó en el país hace ya muchos años, en el 2005, 2007, si no recuerdo mal. Hay muchos estados en los que se tienen sus campeonatos. La isla, si bien tiene, digamos que, poca cultura de carreras de motos de velocidad, pues, de motocross y todo lo demás, aquí sí se hicieron muy buenos espectáculos. Pero ese tipo nunca se había hecho. Y nosotros hace unos 2 o 3 meses hicimos una carrerita que nos fue bastante bien, porque tuvo mucha aceptación de parte de los competidores y del público. En tierra, tipo fangueo. Sí, sí, tipo rustiqueo. En tierra, carreras de moto, en tierra. Uh-huh. Una pista ovalada, con algunas dificultades, un poco de barro, unos saltos pequeños, uh-huh. En motos con esas características, pues. ¿Y ellas también tienen que ir preparadas, las motos? Claro. Modificadas, de cierta forma, eliminas muchas de las piezas plásticas que te pueden molestar. También colocamos ciertos requisitos, como por ejemplo cauchos de taco para la pista. Los motores se modifican un poco para que anden un poquito, para que corran un poco más rápido, ese tipo de cosas. O sea que el que pretenda unirse a la liga, a las competencias, tiene que hacer una inversión en su carro y saber, sí, claro, que... Tiene que prepararse, pues, porque nadie va a ir para allá sin estar preparado, porque... Sí, es que son carros únicamente para eso, o sea, un carro de rusty trial o de pique fangueros o
o de jaladito, no es un carro con el que tú vas a salir para la calle a hacer las compras. Eso es muy importante. O sea que es un carro, carro de carrera. Claro. Sí. Así como el tú no ves un Fórmula 1 haciendo compras, no. Ni un carro, ni un carro de pique, ni un carro de pique también. O sea, es un carro para eso. Prepara algo para llegar a la meta, para no. Exacto. Y muchas veces dura el carro lo que dura la carrera, pues. Se rompió y entonces sale de ahí. Muchos competidores desarman, vuelven a cambiar todos los aceites de las transmisiones, los aceites de la caja, pues todo se llena de agua. Cambia el aceite del motor, reparas un tren delantero que se haya roto, cambia un clutch que se dañó. En vivo allí durante la competencia. No, durante la competencia hay reparaciones que se pueden hacer, pero si es otro tipo de. En esta carrera no, si te dañaste en la carrera, ya perdiste. O sea, no hay segunda oportunidad. O sea, te dan 3 minutos para que tú asistas al vehículo y lo prendas dentro del recorrido. Si te dan 3, después que llega un obstáculo y estás pegado y se apagó el carro te puede asistir y te puede pasear por toda la pista hasta que lo prenda. O si es un problema de mecánico, que es un fusible, que lo pueden reparar en ese mismo momento, pero te dan 3 minutos después el carro está pegado. O sea, que aquí no hay pit. Aquí no están los pits. No, ahí no existe pit. Ahí no existe pit. El carro entró y tiene que salir por su propio medio. Por eso tampoco es práctica. De hecho, no puede entrar en otro obstáculo. Si el carro entra en un obstáculo y se queda pegado o se apaga, para entrar en el siguiente obstáculo tiene que estar prendido. Si no, no puede entrar. No puede entrar. Claro. Tiene que prenderlo el compañero para que pueda entrar, para que pueda seguir el recorrido. Pues no permiten eso, no es permitido en la válida. Vamos a ver otro de los videos que nos tienen guardados los muchachos de Master. Los videos de la competencia. De la octava válida. Ese es otro obstáculo. Ese es un tubo de concreto, ¿no? Sí, ese es un tubo de hierro de eso de descarga de agua negra. Y Sergio, tú me decías que estos son cauchos agrícolas que los cortan. Les quitan parte de. Son cauchos completamente lisos de tractor. Y uno les manda hacer el trabajo así con un sacabocado y los pica para que queden así de taco. Pues son más duraderos y más económicos. Ah, porque hay unos cauchos que son especiales para esto, pero son mucho más costosos. Claro, es correcto. Exactamente. Es correcto. Pero como ese caucho, ninguno. Porque uno lo modifica a su gusto. Pues existe el bogger, existe el maxi tepador, pero el caucho picado es el que es para esta válida. Es para esta válida. Es para el jaladito extremo, no busque otro. Ahora, ¿cuál es la vida útil real bien tratado? Porque ustedes me decían que no solamente máquinas, sino también chofer, piloto. Claro. ¿Cuál es la vida útil de estos carros? ¿Se mueren más rápido que un carro normal? No, esos carros. Eso es una pista de 30 minutos. Ese carro puede durar 10, 20 carreras, como puede durar una, como puede durar media. Claro. ¿Ah? Claro. Todo depende de lo que pasa el día de la competencia, pues. Y obviamente necesita mucho más mantenimiento. Claro. O sea que cada 10 carreras esa máquina tiene que desmontarse. Muchas veces después de una carrera. O en plena carrera. O sea, yo corrí en Puerto Ordaz y hace tiempo y fundí el motor. O sea, eso fue llegando y no hice, el recorrido. Llegaste y rompiste el motor. Corrimos en Valle de la Pascua y el carro se apagó en la segunda poza, no quiso prender por nada del mundo y para afuera. Ahorita corrimos aquí en Margarita, en nuestra casa, y el carro se portó excelente. Pues de hecho estaba ya paradito, lavadito, no le pasó nada. Vale. Y costilla desde donde esté tiene que meter su mano para que ese carro se apague. Porque eso el carro está en su honor. Así es. Y no vale que de repente tú lleves un mecánico y lleves un motor de repuesto para cambiarlo. No hay tiempo. Te dan 3 minutos. Ah, en los 3 minutos. ¿Y en otro tipo de competencia? Igual. No es igual. Todo tiene una sola salida, una sola llegada. Una sola salida y una sola llegada. En el rutinario también te dan 3 minutos para que pase el obstáculo. Y en el pique fanguero son 2 mangas lineales que. Después que te dan la partida, si el carro se apagó o se hundió, el otro llegó a la meta, ganó. Ya ganó el otro. Donde sí podría ser es que si tenemos la fortuna de poder realizar la última válida del año aquí, lo que estamos pensando es hacer 2 días de carrera. 2 días de carrera. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Okay. Entonces, de repente, si rompes el sábado, te va a dar tiempo de reparar el motor el domingo. Claro. O sea, bueno, vamos a otro corte, muchachos, y al regresar vamos a hablar de las exigencias para poder participar, o sea, para cómo es el proceso de inscripción, de llegar, porque si hay alguien que está interesado. Claro, por supuesto. Esta es la vía de información para que tengáis. Y vamos a hablar también si hay alguna página web por donde pueden tomar información y se la damos a nuestros comensales que nos están viendo a través de su programa, Lo que Faltaba. Vamos y venimos, no se muevan.
Regresamos aquí conversando, echando chiste con los muchachones del Team Costilla, participantes de la octava válida Demencia 4x4 que se llevó a cabo aquí en Las Guevaras, Isla de Margarita. Qué sabroso es Margarita, ¿verdad? Excelente. ¿Tú eres Margarita, yo serio? No. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Caracas. Pero como si no fuera. Yo, me daba dando la sospecha con ese acentico. Sí. ¿Y tú, Néstor? Margariteño. Ah, tú sí eres margariteño. Sí, claro. ¿Pero de qué parte de Margarita? Mamá es de la zona allá de Juan Griego, la vecindad de esos lados. Yo nací en Por la Mar. Ah, tú eres de Por la Mar. Sí. Ah, ok. Entonces te conoces toda la geografía. Claro, y dónde puede, ¿cuántos terrenos hay aquí en Margarita? ¿Dónde más se puede hacer rustiqueo aquí en Margarita? No, hay mucho. Hay muchos terrenos donde poder hacer. Claro. No, anteriormente lo hacíamos en el centro de Ítalo, aquí cerquita de... Aquí cerca en el centro de Ítalo. Ajá. De hecho, ahí se hicieron 10 válidas. Pero y esa pista no funciona. No funciona. Habría que reactivarla, habría que hacer las trampas nuevas. Y ahí era rustitear, pues nunca se corrió jaladito. Ah, puro rustiqueo. Puro rustiqueo suave. En Macanao también se han hecho un par de competencias. En Boca de Río también han hecho varias competencias. Pero a nivel regional, pues más que todo carros aquí en la isla. Pues. De la isla, pero a nivel nacional, como el caso de Demencia 4x4, no. Solamente nosotros, gracias a Dios, que nos fue muy bien y todo fue un éxito. ¿Cómo puede la gente informarse más sobre rustiqueo 4x4? En la modalidad de la competencia de Demencia, tienes el Instagram, Demencia 4x4 en Instagram. Y bueno, yo me estoy haciendo el inocente, pero ya lo tenemos aquí en pantalla. Joe, vamos a ver la página Instagram de Demencia 4x4. Allí entonces los interesados pueden entrar, van a ver los videos, van a ver... Ahí está la página. Sí, se contactan con Demencia 4x4. 57,000 seguidores. Correcto. Una pelusa. Entonces ahí pueden por mensaje y le dan la información. No, sí. Ahí están los videos de los vehículos, ahí está toda la información. Y de hecho están los nombres de la persona, del presidente de la válida. Está todo ahí. Hay varios videos de las diferentes válidas. Me imagino que los últimos serán de los de aquí de la isla. Ahí sí se ven. Sí, los más recientes. Ese es el ferry, sí. Están de salida ya. Sí, pues por el colorcito que llevan. Sí, ya es correcto. Ya listo para irse para su casa. Llevan todo el mismo colorcito tierra. Tierra margariteña que llevan para su casa. Bueno, chicos, de verdad que es una experiencia llena de adrenalina y en el caso de ustedes, satisfacción, porque vieron que se puede hacer aquí en Margarita, puede ser un atractivo turístico más. No, claro, y el apoyo que tuvimos aquí de todo, de parte de la alcaldía, de parte de los funcionarios, de parte de la gente del 911, Protección Civil, todo fue, o sea, hicimos engranaje, gracias a Dios, todo el mundo entendió la logística del evento y no hubo nadie que no llegáramos a tocar la puerta y no nos apoyaran, pues, sin ningún tipo de cobro, sin nada de... Todo fue como manda la ley, pues, por colaboración. Los funcionarios de tránsito vieron que la carga eran muchos vehículos y nos escoltaron por toda la caravana hasta el día del evento. La gente de Protección Civil nos mandó una ambulancia para el día del evento. El BEN también nos colaboró con una ambulancia el día del evento. Muy bien. La gente de la Guardia Nacional nos colaboró también. O sea, no tenemos queja de nadie, pues. De verdad todo el mundo puso su granito de arena para literalmente el fangueo. Exactamente. Puso su granito de arena para el fangueo. Tal cual. Y lo más importante, que es una competencia con máquinas de este tipo, con responsabilidad, no andan de locos en la calle, porque eso es otro que tenemos, que mucha gente cree, ve un chaquito, tiene un 4x4, me voy a meter ahí. No, esto es con seriedad. Sí, esto es una gente que respeta eso, pues de hecho no corren si no tenemos los permisos de ese día. Pues. Muy importante eso. La válida, primero hay que mandarle fotocopia de los permisos para que ellos puedan viajar. O sea, si no tenemos todo legal, ellos no viajan, ellos no permiten la válida. Es un club que está bien formado, bien hecho y en verdad se merecen que uno le haga un buen evento. Pues, porque es así. Qué bueno. Ahora, ya para finalizar, dos recomendaciones. ¿Qué tiene que tener el piloto y qué tiene que tener el carro? Hable. Vamos, esa recomendación, que el que le tenga el gusanito del fangueo, ¿qué debe tener? Bueno, las dos bien puestas, más. Las ruedas, claro. Tal cual. Porque de verdad que no hay otra cosa que decir. La pista es súper ruda y hay que saber, pues, hay que olvidarse del mundo y, bueno, como dice el dicho, pata con ese carro. Bueno, muchachos, muchas gracias, señoras y señores. Agradecidísimo por permitirnos entrar en sus hogares de lunes a viernes a esta sabrosa hora del mediodía, compartir con ustedes en sus hogares. Y recuerden, si estás en Margarita, ¿para dónde vas a coger? Buenas tardes, buen provecho y nos vemos en la próxima.
Néstor, gracias. Muchas gracias. Sergio. Hermano, agradecido.